Good evening, teacher. Good evening. Daniela, in different room. Different hair. Estoy afuera de mi cuarto. Diferente. And there is one student that is let it be, who is in. Letter B, who is a letter B? How are you today? María Isabel, today is Wednesday. Today is Wednesday. Do you listen to me? Yes, I do. What I'm trying to say to Isabelle that in the last past Wednesday, in the last past Wednesday, she was tired, especially on Wednesday. Maybe today you are because I see you. You're quiet. Hoy Okay. estamos mejor. No estamos tan cansados. Ah, Wendy. Hi. Hi, Wendy. Okay, let's begin. Daniela is laughing about something. Good night. Good Una, evening, everyone. yeah, good evening. I answer good night. No. Good evening. Good evening. Ya me estoy despidiendo. Yes, you're saying goodbye, lady. Welcome to today's class. Yesterday you weren't in the class. The first day you missed. Hello, teacher. Hello. Ayer rompió su récord de no faltas. Sí, no me pude conectar. Hay varios que no tienen ninguna falta. Ok, let's start content. De la Patricia. Hello. Hello, good night. Mira, Okay. estoy trabajando todavía. Okay. Let's start soon today. Okay, we continue with the question, but today is focused on the one that says what time. We are going to review the time, asking the question, what time? Very easy, right? The classes today is very easy. If you understood
how to ask WH questions before, of course. Okay, what is the objective? Ask for and say the time of activities or at our workplace. Okay, you know that in our work, in your companies, factories, offices, you have many activities to do. So what we are going to do today is ask about the time you do those activities. That's what we are gonna do. Okay, to begin, let's review. Here we have a question word and a verb. For example, the number one says, when finish. I want to know how many possible questions can you ask using this question word and using this verb. Okay, begin. What question do you can construct using when and finish? Go ahead, tell me. Sería when finish. Are you sure, ¿Dónde está la Daniel? meta? Are you sure that that is the question? Es when, When. no, doctor. Sería como when do you finish? Exactly. When do you finish? Okay, another possible using. Okay, you can ask the question using the question word and the verb, but what you have to do is change the subject. Only change the subject. When do you finish? Another? Another possible? Come on, guys. Come on, participate. When do you complete your tasks? Okay, when do you complete your task? Or when do you finish your task? Because we are using the verb finish. Okay, good, Eric. Another? Give me at least three questions for each. We have two. Number three. We have two questions about when and finish. Another? Give me more. Come on. Another? Are you quiet today, guys? Are you quiet? Daniela Donay, no participation? Wendy? Lady? Victor? Perla? George? Milton? Jennifer? La tercera, what's make, ¿verdad? No, we are in the number one. When finish? Ah, okay. Sería, when do you finish homework? Very good, Daniel. I like it. Okay, now go to the number two. Me van a hacer tres por cada una, right? Tres por cada una. Okay. The number two. Why study? Possible questions? Why do they study English? Exactly. Why do they study English? Another? Why do you like study English? Okay. Why do you like to study English? In this example, the principal verb is like, right? And study Yes. is a complement, but it's okay, Milton. Continue another. Give me more. Why do you study at the university? Exactly, very good. Okay, can you do me? You did it. Okay, number three.
Remember three of each. What, make. Question with what and make. Give me more, give me more. Come on, guys, tell me, participate. What make? Question? What time do you make your dinner? Okay, what time do you make your dinner? Good. Another? Aquí donde sorry, Víctor, I hear a motorcycle. Oí más a la moto que a usted. What do you make a homework? What do you make a homework? You are answering the question. What do you make? But what do you make? A homework. The homework. That is the answer of homework. But when you say, what do you make? You don't use make with homework. You use do. Do homework. Mm-hmm. Do homework. You say, I do homework. What do you do? I do a homework. But it's okay. Thank you, Victor, for your participation. You're learning. Mm-hmm. Another? What do you make tomorrow? What do you make tomorrow? Tomorrow is future, right, Daniela? We see present. What? Okay. Do you make right now? What do you make right now? Continue. Ajá, it's continuous, exactly. Yo dije no me va a entender cuando le diga continuous, pero yo creo que sí ya sabe de qué es continuous. Right now es una frase de un tiempo que no hemos visto que se llama present continuous. Ese no lo hemos visto, pero es una frase típica de ese tiempo, right now. Sería, entonces, what do you make on Monday? Yes, exactly. What do you make on Monday? That's good. I think that we have the three in the number three. Now go to the four. Who dance? Remember that here we can have two kind of questions. One asking for the subject. Two asking for the object. Vamos, pongan su mente a trabajar allí, vamos, esa mente. Vamos, vamos. Go, go. Go, go. Let me see. Odilia, Lady. Jorge, María Andrea, Mariela Andrea, Jacobo, mira cómo Perla, Jennifer. Yes. Who do they dance? Who do they dance? With. With. Okay. Mm-hmm. Missing the word. With. Who do they dance with? And with. Uh-huh. That is a kind of question that you have to use with, but the preposition with, baila? Con, right? At the end. ¿Quién baila para quién baila con ellos? Uh-huh. Who do they dance do with? Dance with. Exactly, Daniela. En esa pregunta usted preguntaba por el objeto, ¿verdad? Por el sustantivo objeto, ¿ok?
Another. Who loves dance? Yeah, okay. Who loves dance? Who loves dance? In this case, dance is complement, not the base verb, but it's okay. Eric. Another. In this case, you say who dances? Who dances? And is the main verb, right? It's the base verb, the main verb. Who, but no, in this case, it's not the base, it's the main verb. Who dances? Who dances bachata? Who dances bachata? Who dances cumbia? That, in that case, you are asking about the subject. Another? Who dances with me? Who dances with me? Yeah. Your wife. Do you have a wife, Victor? Yes. Para I'm ya, married. Para ya no tener esperanza, pa. Okay. Yeah, you aren't or you are married? I'm married. You're married. Yeah. Are you married? Yes. Okay. Yeah. Accepted. Okay. The number five. How organize? How we organize the list? Yeah. How do we organize the list? We? Yeah. How do we organize the list? Okay. Good. How do we organize the list? Remember that the intonation falls at the end. How do we organize the list? Another, give me more. Only one. I need two more. Have organized the event. How do we? Which one, Daniela? How do you organize the event? Yeah, how do you organize the event? Yes. Excellent, Daniela. Fíjense que cuando ya son capaces de hacer sus propios ejemplos, ahí es que están aprendiendo. Si usted todavía no puede hacer sus propios ejemplos, repase más, estudie más. Okay, the last one. Okay, let's go to the number six. Yes. No, go ahead if you have it. No sé si está bien. How do we organize the homework? Yeah, it's possible. How do we organize homework? It's good. How do we organize the party? We have a Christmas party. Okay, let's go now to the number six. Where develop? For example, where is the best place to develop the system? Oh, where is the best place to develop the system? Okay, you go more for technology. Jacob, one question using where and develop? No tengo ninguna idea. Sorry. Lady? I am missing your participation today. No. Wendy, Jonas, Lorenzo, Milton, Daniel. Alejandro, Perla, Jennifer, nothing. Okay, now let's finish this little warm up and go to the manual. Okay, take out the manual because we are going to work with the manual. Okay, in the manual,
page 31. Page 31, here you can see the page. Page 31, you have this conversation. Okay, are you ready with the conversation in your manual? Okay, here we have Kevin and Albert. Listen and repeat, please. Begin. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Very long, right? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? What does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, I hope that you have the manual because I want to stop chatting. Okay, I hope you have the manual. Okay, now Daniel and Eric. Okay, yes. Daniel, you are going to be Kevin and Eric, you are going to be Albert. Okay. Go ahead. Adonai o Alejandro. Adonai. Adonai. All right. Adonai. Adonai Kevin and Eric Albert. Go ahead. All right. Yes, begin, Daniel Adonai. You. All right. Daniel. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What about it? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Yeah. We finish. And you finish. Okay, now continue with Daniel Alejandro, you are Kevin, and George, you are Albert. Mero George. Uh-huh. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What does he finished to work on Thursday?
or when does he have a free time? Finish. Finish. Okay, only one word to correct is Thursday. 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 Repeat, Daniel. Con Z. Thursday. Like us. Okay. Thursday. Thursday. Exactly. Thursday. Thursday. Okay. Thursday. 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 Okay. Now, Maria Isabel, you are going to be Kevin, and Daniela, you Albert. Go ahead, Isabel, okay, Kevin, teacher. And Daniela, okay. Albert. What do you have to do on Thursday? I have checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sir, what is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not too sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Yeah. That's it, okay. Milton and Jacob. Milton, you are going to be Kevin, and Jacob, you are going to be Albert. Go ahead. Let me see. I am Kevin. Yeah, you are Kevin, and Jacob is Albert. All right. What do you have to do on Saturday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What that Mr. Reed had to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Finish. Okay, Jennifer, you are ready to participate, or yes or no? Yes. Yes, okay. I'm going to assign you with Lady. You are going to be Kevin, Jennifer, and Lady, you are going to be Albert. Okay. Ready? What do you have to do on Thursday? Have shared the production for the new product and with a report. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? So what is you about? What does Mr. Reed have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesday, or when does he have free time? Excellent. Excellent participation, Jennifer. You can do it. You don't have bad pronunciation. Okay, Victor and Odilia. Victor, you are going to be Kevin, and Odilia, you are going to be Albert.
Okay. What do you do have to do on Tuesday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Finish. Okay, okay, thank you. Now the last pair is Jonas and Lorenzo. Lorenzo, you are gonna be Kevin, and Jonas, you are gonna be Albert. What do you have to do on Thursday? He asks me a lot and John Jasper. Excuse me, no le escuché. Todavía no he agarrado bien el ejercicio, sorry. Okay, Lorenzo, but Perla is, aunque ya no le ha puesto oyente, Perla, pero yo creo que está de oyente, no sé si me equivoco, Perla. Porque me dijo que estaba trabajando. Sí puedo hacer la actividad ahorita, no hay problema. Okay, so Lorenzo, you are Kevin, and Perla, you are Albert. Okay. Go ahead. Okay. What do you have to on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish work on Thursday? Or when does he have free time finish? Okay, thank you everybody. Now let's go to another exercise in the manual. In the manual, continue with this same page, you have the exercise 3. In the exercise 3, you read the conversation, right? We already practiced and read. But again, to circle the correct word in both, well, don't do it, but because you have to choose, but already we use it then, right? Then answer the question. In the conversation, right? It's already done, but here you are going to do it. For example, you have, what do Albert have to do on Thursday? Or what does Albert have to do on Thursday? Easy, right? A piece of cake. Piece of cake. Facilissimo, right? Easy. Circle the correct and then answer the question according to the conversation.
Jonas, are you working? ¿Está haciendo el ejercicio, Jonas? Daniel, are you working, Daniel? Daniel Alejandro, are you working? Okay, good. On the computer. Sí, ya ahí lo estoy haciendo ahorita. Ahí más o menos ya noté algunas cosas. Pero estoy viendo si sí si, o si no. Vea que usted comparte pantalla en las clases, en las cuando los pongo en grupos. Cuando estoy conectado de la computadora, sí. Y ahorita que lo llenó, podría compartir pantalla cuando ya vaya. Ok. Para que todos vean qué es lo que puso. Vaya, está bien, gracias. Daniel Adonai, are you working? I am ready, teacher. Es su mano la que se ve así. Una mano que se ve que allí. Yes. Ah, okay. Are you ready, Daniela? Yes. Yes. Okay, this is so easy. Primero les voy a preguntar solo el auxiliar, luego voy por las respuestas, okay? Number one, what do you choose, do or does? Does. Does, okay. Yo creo que esto ya lo deben de sentir tan fácil y se acuerdan que les daba problema al principio. Okay, number two, what do you choose, do or does? Do. Does. Does. It does because it's does. Kevin. Okay. Does. Number three. Do or does? Do. Do. Number three. Number three. Okay. Number three. Does. Do. Are you sure it's do. Does in number do. Three? Does. Do you think you're going do. To have Kevin? Do. 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 Vaya, sí, ya en español le vamos a preguntar a Isabel, ¿por qué puso do en el número 3? Porque dice, who do you think is going to help Kevin? Creo que dice, ¿quién ayudará a Kevin? No. Things is going, porque está hablando, me está preguntando que si quién le va a ayudar a Kevin, entonces estamos hablando de él, ¿no? O estoy mal. ¿Quién piensas tú correcto. De quién le va a ayudar a Kevin? Ajá. Yes. Ok, vaya, aquí la respuesta es ¿por quién estamos preguntando? Por Kevin. Ajá. Pero, me están preguntando que pero si, no se sabe sí. quién le va a ayudar. O sea, no se sabe si es tercera persona, entonces ajá. tú. María Colindra Das. Y si la respuesta va a ser solo el nombre y Das, sí recae la acción sobre Kevin, ¿no? Ajá, sí, pero. Wait a minute, please. Wait a minute, wait a minute. Kevin? Pero, vamos a poner. Eric tiene la respuesta, pero quiero visualizarlo porque ahorita no lo visualizo, quiero, porque así siento bien impersonal si no lo veo. ¿Dónde está Eric? ¿Dónde está Eric?
Aquí. Okay. Explain us, Eric. Sí. Explain the reason. ¿Quién crees que va a ayudar a Kevin? Este, no sé. Porque involucra como a una tercera persona, como la, los ejemplos parece que vimos ayer. Sí, porque dice, ¿quién crees que va a ayudar a Kevin? Sí. Who does you think is going to help Kevin? Uy, ya me confundieron. Ajá, ya lo había puesto bien. Está un poquito difícil la pregunta porque está combinada. Está combinada, si se fijan, con dos cláusulas. No se las pusieron sencillas, le voy a decir. Está combinada porque who do you think? Si solo fuera who do you think. Ajá. Who do you think? Yo entiendo la pregunta, mi teacher. Is going to help Kevin. ¿Quién? Pero si la respuesta sería ay, sí. ¿Quién crees tú que ayudará a Kevin? Ajá, the answer is you do. Es que yo oí que dijeron uno do y otro das, por eso me detuve a preguntarles. Pero entonces, como me están preguntando a mí, es do. Es do. Ah, do. Ya ves, y me habían confundido. Yo decía, das, no puede ser das. Dije, entonces, hasta la borré. No, pero así yo los hago pensar para que estén bien seguros. Okay, who do you think is going to help Kevin? Okay. Number four is, what is the auxiliary, do or does? Does. Okay, does. Now, the answer for the number one is going to help us, Daniel Alejandro. Okay, voy a dejar de compartir yo para que comparta él. Vamos a ver si le permiten, porque yo había quitado esa opción, pero si la puedes, porque quizás ya la quité. Déjeme ver si puede. Es que ahorita estoy desde el teléfono. Ah, o sea, entonces, que con la computadora no puede. No puede, entonces. ¿Cómo no me voy a conectar desde la compu? Espera. Pero no se da que como si no lo hizo en la compu, no tiene las respuestas. En la compu lo hice. Pero entonces, ya, bye. Okay, pero ahorita un momento, eso es rápido. Eso es rápido, ahí van a salir dos de mi nombre. Ajá, sí, cuando están compartiendo, así es. Vale, ahí voy. Ya vamos a comenzar a hacer cosas nuevitas, yo porque les he dado tiempo que aprendan, pero ya vamos a hacer cositas nuevecitas aquí. Les voy a mandar enlaces en los cuales varios van a poder escribir a la vez en un documento también. No. Escribir es más difícil, picha. Okay, here you are. Look at his answers. Yo moviendo el cursor. No, you have to do it. Okay. Question number one. What does Albert have to do on Thursday? Mi respuesta fue, he has checked the products for the new product and write a report about it. Yes, about it. He just checked the production for the new product and write a report about it. Good. Number two, why does Kevin need help? Ahí le puse yo, because he needs mood box. Box or boxes? Boxes. Okay, boxes. It's good. Number three, who do you think is going to help Kevin? Ahí yo puse, I think Mr. Ruiz. I think. I think Mr. Ruiz.
Vaya, ahorita les voy a dar un tip de pronunciación. Yo les dije que de vez en cuando se los iba a dar. Este sonido cuando es una TH, no todas, ¿verdad? Porque hay dos sonidos para la TH. Una es como que fuera así, tiene que ser la lengua entre los dientes. Así, vea. Think. Si usted no pone la lengua entre los dientes, no saca ese sonido. Saca como que fuera una Z normal, como que fuera una S algunas veces, pero no ese sonido. Okay. Think. Practícalo, Daniel Alejandro. Think. 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 I think Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Okay. Number four. Think. Suena la K final también. Think. I think. Teacher. Yes. Y what is the second sound of the TH? Ah, like a D, like a mother, father. Es como una D. Mother, father. Weather, en clima va, weather, es una TH, pero ahí suena como que fuera D. Weather, okay. Number four, what does Mr. Ruiz do on Thursday? Aquí la TH es la misma va, Thursday. Okay. I'm not sure. Hardware, I am not sure. That is the real answer. Yeah. Well. Como ahí no da información de qué es lo que él hace los días jueves. Entonces, no estoy seguro de que... Can you move to the conversation, please? Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product or write a report about it. And the question is? Go down, please. Go to the question four. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Ah, okay, only Albert, yes. He says, I'm not sure. The he same has answer. Free time. Uh-huh. The answer is not, I'm not sure. Maybe he does anything special. He doesn't do anything special. He has free time, yeah. Okay, nothing can be the answer. He has free time. Daniel Alejandro? Diga. Here, I'm not sure you can say nothing. Ah, okay. He has free time. You cannot correct it now. Okay. Ahí sería nothing, nada. Yeah. Okay. He has free time. Okay. Free time, but he has free time. He has. Okay. Así, yeah. ¿Verdad? Nothing. Yeah. He has. Ah, sorry. La S le agregué. Ajá, exactly. Okay. Bueno, ahí mayúsculas donde no deberían, va, pero no me voy a fijar tanto en eso. Okay. Stop sharing. Thank you, Daniel Alejandro. Okay.
Now continue. Okay, you already gave the answers. Now let's go to the page 32. Yesterday we explained this, but we didn't do the exercises. So let's do it right now. What you are going to do is write the questions in the correct order according to the structure. Okay, here you have the question word, the subject, the verb, and the complement, but you don't have the auxiliary. Okay, you don't have the auxiliary, and that is what you are going to do in the question. Then in the answer, okay, you have to write according to the third person, singular form. Okay, do it, please. Oh, well, no, in this case, only the question, right? No answer, no answer. Ready, guys? Okay, ¿quién de ustedes lo hace en la computadora? Además de Daniel Alejandro. Nobody, nobody. Ah, Víctor, va. Ya lo vi. Usted no lo hace en el manual, usted lo hace en la computadora. But I not today. Para que busquemos formas diferentes de cómo ver las respuestas. Today in a cell phone. Ah, okay. The cell phone. My computer needs rest today. Free time. It's resting.
Don't cry, Odilia, don't cry. Can you finish, Odilia? Did you finish? Oh, not teacher. Okay, continue. Okay, I hope they are ready. Help me to complete this, please. Give me, what is the question number one? Why does he have a meeting? Okay, two. Where does she process? Does he? She. Does she? Yes. Process. Process. The payments. Payments? The payments. Payments. The payments. 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 Yo ahí puse the payment process. No, but it's correct, Daniel Alejandro. Y porque dice ella procesada. Where does she process the payments? The answer is in the office. She processes the payments in the office. In the number three. What does Ingrid? What does Ingrid? Ingrid? Do on Wednesday. Number four. When
When does Acquire the raw material. The raw materials. Material in singular. Good. And that's it. Check the ones that have mistakes, please. ¿Todos lo hicieron así o se equivocaron bastante? Yeah, yo ya corregí el otro que las dos había puesto al revés. The payment teacher. Process. Uh-huh. La número 4 es posible que se pueda poner when Archer does employ the raw material. No, because employee the subject. Employee is the subject. Okay. And the verb is acquire. Okay. Mm-hmm. So is, this is correct. When does employee acquire raw material? Tenía esa duda. Gracias, teacher. Okay, let's finish with the manual. Now let's go to my presentation. And today's topic, we haven't studied yet. How do you say the time? Hey, the question is, what time is it in general, right? What time is it? But here we are going to know different forms of asking questions using the simple present. Because when you say, what time is it? It's present, but not with other verbs. It's with the verb to be. But here we are going to learn using different verbs. But let's make a review telling the time, okay? And the number one is o'clock. Lo voy a explicar así en español para que no quede dudas cómo es que se usan estas horas, ¿ok? O'clock va a ser siempre que sea horas exactas. Toda hora exacta siempre va a decir o'clock. It's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock, etc. Cuando ya corren minutos, cualquiera por donde corra, ¿verdad? Hay dos formas de decirlo. La primera forma, si se fijan, siempre aquí en el segundo, tercero, quinto y sexto, siempre es la hora y los minutos. Y es la forma que yo les recomiendo que digan si ustedes se complican en la hora de decirlo. Porque es bueno que vayan repasando todo, ¿va? Pero así para decirlo rápido, para que ustedes no les dé problema en una situación real, es decir, la hora y los minutos. Aquí puede ser cualquier hora y los minutos. Vaya, por ejemplo, si usted dice la hora, siempre dice, puede llegar hasta el 12, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La hora, ¿verdad? De ahí los minutos, acuérdense que son 60. Entonces pueden ir desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y así, ¿verdad? Hasta llegar al 60. Por ejemplo, bueno, al 60 no podrían llegar porque ya es otra hora exacta, ¿va? Ya dirían o'clock. Digamos que dijeran la 1:59. Diría, it's 1:59. Entonces, ahí en esa primera forma solo dicen la hora y los minutos. Es bien fácil.
Solo que si no se puede los números hasta el 60, ahí sí ya es problema aparte, ¿va? Tiene que poderse hasta el 60 para poder decir la hora. Ok, is one, en este sería opi. Desde el 1 hasta el 9 puede decir o, que es como decir la o. Por ejemplo, si es la 1 y 1 va a decir is one o one. La 1 y 2 is 102. Si es la 1 y 3 is 103. Y así hasta llegar. Y allí como ya llegan con la centena, va. Entonces dice is 110. Okay, is 110, is 115, is 120, 125, is 130, si lo dice con hora y minutos. Okay. Vaya, ahora la segunda forma de decirlo. Aquí depende si los minutos corren hasta el 30 minutos. Si corre hasta antes del 30, todos tienen que llevar after. Tiene que decir los minutos corridos usando después la palabra after y después la hora. Entonces sería it's 5 after 1. O sea, son 5 minutos después de la 1. Digamos aquí ha corrido 20 minutos. Entonces diría, is 20 after 1. Yeah. Serían 20 después de la 1. Ok, entonces lo mismo va a decir todos hasta llegar al 29. Siempre hasta llegar al 29 va a decir lo de esta segunda forma. Por ejemplo, en este caso, si ya sería 29, sería it's 29 after 1. ¿Está comprendido las dos formas en esa parte primera? ¿En eso de los minutos? ¿Yes or no? Bueno, como dicen, el silencio otorga. Y a veces en cuestiones de alumnos, no crean, como uno ya tiene experiencia, a veces el silencio es que nadie entendió nada. Soso, teacher. En dos posibilidades. Silencio otorga o nadie entendió nada. Espero que sea la primera, oigan. Everything clear. Ok. Now, the second, después de, en esta parte, si es la 15, no hay problema en decir los minutos, ¿verdad? En la primera forma es 1:15, pero si ya vamos a usar la segunda forma, cuando sean minutos siempre... Cuando sean 15 minutos, siempre es bueno decir it's a quarter after one. O sea, a quarter. No 15. It's 15 after one sería entendible, ¿verdad? Pero no se usa así. Siempre se usa cuando son 15 minutos que han pasado o faltan. Es a quarter. A quarter. Okay. It's a quarter after one. Okay. Sure. Yes. Una duda. Yes. ¿Por qué en la hora exacta, cuando se le agrega, se menciona o'clock, la O no lleva una H? Y en la segunda, en el ejemplo donde dice is 1:05, lleva H. No, es que esta no es lo mismo. O sea que esta O está representando al cero. Y aquí no está representando al cero. Solo es o'clock. Así se usa, o'clock. Ok. O'clock. Pero aquí el O está representando porque como es una O de representando al cero, porque el cero tiene las dos lecturas, tiene como que fuera O y también cero. Pero cuando es cuestión de... De horas, por ejemplo, siempre se lee como O. Y cuando es cero, es cuando es cuestión matemática. Ok, ahí en el camino va a ir aprendiendo cuando lo va a ir diciendo como cero y cuando lo va diciendo como O. Por ejemplo, los números telefónicos también lo dice como O. No lo dice como cero. ¿Ya? Vaya, entonces es cuestión de irse acostumbrando en esto del inglés. Pero O es del cero. Okay. Now continue. It's 1:30.
is 1:30 is solo una forma de decirlo. It's 1:30. And now the next is okay. It's 1:40. Bueno, esta ya se la expliqué, solo esta, la segunda forma. Cuando ya faltan minutos, siempre se dice took. Took quiere decir para. Ok. Y aquí, desde el 31 hasta el 59, tiene, en esta segunda forma va a usar took. Y se va a decir siempre los minutos que faltan para la siguiente hora. Por ejemplo, si aquí estuviera, que ya tuviera 31 minutos, ¿cuánto faltan? 29, ¿verdad? Entonces diría aquí, is 29:02. O sea, se dicen los minutos que faltan para la siguiente hora. ¿Está claro esto? Yes. Yes, teacher, yes. Vaya, la segunda. La segunda forma es lo mismo, pero como ya les digo, siempre que sea un cuarto van a usar a quarter. O sea, 15 minutos. En la segunda forma, ¿ok? Va a usar a quarter. Entonces, teacher, ¿es correcto decir is a quarter to one? Yes. Okay. It's a quarter to one. Ahí, cualquiera la hora que se acerca, ¿ok? Cualquier hora que se acerca, 15 minutos para tal hora, usted va a decir a quarter to. Y la hora que sea, ok, the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para decir, digamos, it's 1:30, una y media. Ajá, aquí no se ha puesto la otra forma, pero sí hay otra forma de decir la hora y media, o sea, la 30 minutos. Espérenme que no hay donde poner esto. Bueno, ya lo puse. Ok. Is 1:30 or is 1:30? La hora, ¿verdad? Digamos, si ha pasado 30 minutos de la una, is 1:30. 1:30. 1:30. La vez pasada yo se las enseñé, ¿se acuerdan? En la otra forma que vimos en la otra clase. Ya les había explicado esto. Ok, allá sí estaba esto, porque eso fue tomado de una captura de una imagen. Entonces, la segunda forma de aquí no la tenía, pero es 1:30 y la hora de que han pasado los minutos. Si es la 1:30, sería it's 1:30. Si sería la 2:30, sería it's 2:30 y así sucesivamente. Okay, now let's continue with the next part. Okay, different ways of asking what time. The first and common way to ask the time is, what time is it? What time is it? Answer, it's 1:08. It's 1:08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Okay. Fíjense bien, aquí tenemos la preposición at. Cuando vamos a decir a tal hora, vamos a usar siempre at. Aquí no, porque no estamos diciendo a las, porque no nos están preguntando qué horas hace tal actividad, sino que es la hora exacta. Okay, cuando me están preguntando a qué hora está la actividad, sí voy a poner yo at. Okay. Entonces, about, más o menos, ¿verdad? At about, más o menos. Usted puede decir about o puede decir at about. Ambas son correctas. ¿Ok? Si no está seguro exactamente, puede decir at about 6:48. No es exacto, ¿verdad? Lo que se está calculando. Around
Es lo mismo, alrededor de las. Okay, usually around, alrededor de las. Okay, it's clear this. What is it? Clear. Okay, everybody repeat. What time is it? What time is it? It's 1:08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Okay, Isabel, repeat the question and the answers. Say the question, okay, begin. What time is it? Answer. It's 1 o'clock. 1:08. 1:08. 1:08. El cero okay. Lo va a leer como O. Okay. It's 1:08. Okay, teacher. Repeat this. What time is it? No, the second. The number two. The second, okay. What time does the meeting start? Meetings. Better say meeting. Meeting. Yeah. Meeting. Answer? Meeting start. It starts at 11 o'clock. It starts. It starts at 11 o'clock. Enfatice siempre el sonido de la S aquí para que se le oiga que tiene la tercera persona. ¿Va? It starts okay. At 11 it o'clock. It starts at 11 o'clock. Good. Number three. What time do you arrive at work? Yeah. Sería at about. Me, escuché que está bien porque me estoy saliendo de la clase, teacher, porque se me está cortando mucho. At about. At about. Yeah, at about. A.M. estaría bien. 6:48 a.m. Mm-hmm. 4:48 a.m. What time do employees leave? No, leave no se pronuncia. Yeah. ¿Cómo se pronuncia? Yeah, it's correct. Está correcto. But here is employees. 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 Usually leave around 7 o'clock or 7. 7. Sería usually around 7 or 7:30. Mm-hmm. La verdad es que poca gente dice o'clock cuando es hora exacta, o lo casi siempre dicen el número. Pero okay. Para ir platicando, digamos o'clock, ok. Usually around 7 o'clock or 7:30. Mm-hmm. 7 o'clock or 7:30. Perfecto. Ok, continue. Ok, this exercise is for you guys. What you are going to do is write the correct time. The answers are in the box. Only translate the correct time to the correct clock. Okay, do it.
Okay, Jacob. No estamos trabajando con el manual, esto es de la presentación. Okay, pero no entendí, teacher. ¿Qué va a hacer? Sí. Vaya, usted ahí tiene unos relojes, ¿verdad? Y ahí sí tiene unas horas en una cajita. Uh-huh. Lo que va a hacer es solo ver a qué hora es la que le corresponde según el... Por ejemplo, la número uno ya está hecha. Sí. Ahora vea la número dos y busque ahí la respuesta y cópiela. Ok. Thank you, teacher. Ok. Teacher, pero a mí me aparece congelada quizá la presentación. A mí también, teacher, no me sale no, cargando no cambió. Y tengo negro toda la pantalla. Negro le sale. A mí sí. No sé por qué, pero no está la presentación que usted está diciendo. Igual a mí desde hace como 10 minutos no vi nada de lo que me estaba explicando de guardar. No, se quedó en la primera que explico. Yo solo logro ver a la persona que está hablando. Igual. Vaya, en este momento, ¿qué ven? Oh, solo a los compañeros. A los que estamos hablando. Ajá. Y cuando yo estoy explicando la obra, pero fíjense de que no es ese el problema porque uno de sus compañeros envió la captura. Le voy a decir quién fue. O sea, de lo que yo estaba presentando fue... Lorenzo, él mandó la captura de lo que yo estaba presentando. O sea, que sí se miraba la pantalla. Esa era la última que usted había puesto. Sí, de los relojes. De unos relojitos donde yo estoy explicando la hora. Sí, y después de eso ya no se pudo ver. Bueno, por lo menos a mí me sacó de la... Bueno, me salí para ver si era mi internet. Y volví a entrar y estaba igual, dicho. Ok. Ahorita solo logro verlo a usted. ¿Y a sus compañeros? Sí. Vaya, ahorita no estoy compartiendo. Vaya, otra vez voy a compartir a ver qué tal, a ver si... Ok. ¿Se logra ver ahora? Sí, teacher, ahora sí. Ahora sí, pero esa no la había visto yo. Ni yo, esa no la había visto. Ah, pues sí. Yo no entendía porque el otro ya estaba resuelto. Sí, ella decía que el número uno ya estaba ahí. Ella decía, ¿y qué voy a hacer? Ay, no, Daniela. Bien desconsolada. Mira, ¿y puede compartir la presentación de PowerPoint? Today, in this moment. Yes. No, okay. in this moment, no. Sí, está bien, no problem. Es que como para compartir tengo que tener WhatsApp activado y tengo que salirme de la reunión. No puedo. Sí, no hay problema, después la comparto. Okay. Yo dije, hoy no es necesario que la comparta porque todo lo voy a presentar. Pero quizás sí, ¿verdad? Sí, señor, porque a veces le queda alguna duda. Bueno, más que todo quizás a mí. Me queda alguna duda y cuando vengo de camino a veces la vengo viendo.
Ready, guys? Wait. Finish, teacher. Finish. What time is it in the number two? It's 10 to 8. In the number two? Are you sure it's 10 to 8? Teacher. Yes. The other option is 40 before 10. No. No, no, esa before eso no existe en la hora. Okay, no usamos before. Usamos two. Pero ahí dice two. Bueno, It's 10 to 8. And the number three? Sería inquire after 16. Sería a quarter after one. Estoy oyendo muchas respuestas ahí. It's a quarter after one. Pero la correcta es la que dice Eric. It's a quarter after one. Okay. It's a quarter after one. Number four. It's five oh five. Yes. Number five. It's a quarter to three. Quarter to three. Three. And number six. It's eight after six.
Correct. It's okay. No sé qué por ahí está bostezando, ya nos va a pegar. Okay. Let's continue with the next. Okay, now we are going to practice conversations, little conversations. Okay, the meeting is at 7 a.m. Okay, look, the words that we are going to learn is the verb is come. What is come? If I say I come? Venir. Llegar o vine. Okay, we have the word early, we have on time, and we have late. Early. Temprano. And on time. A tiempo. A tiempo. And late. Tarde. Yes, I am late. Now let's continue with the next. The meeting. Okay, the meeting is at 10 a.m. Vaya, ustedes me van a ir contestando. Vamos a ver si está early, on time, or late. What time is the meeting, everybody? The meeting is at 10 o'clock. Yeah, the meeting is at 10 o'clock a.m., right? Yeah, 10 o'clock a.m. On time. Am I late? No. Yes or no? No. 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 You are not. It's 10 to 10. 10 to 10. That's right. You are early. Okay, this is the first question. What time is the meeting? 10 o'clock. Am I late? Am I late? No, you are not. It's 10 to 10. 10 to 10. That's right. You are early. Early. Now look at this. The next. The video call is at 7 a.m. What time is the video call? It's at 7 a.m. It's at 7 a.m. It's at 7 a.m. Answer, 7 a.m. Am I late? What do you say? No. Yes or no? Am I late? Yes. No. No. No, no, you are. No, you are. It's 2 to 7. It's 2 to 7. ¿Qué creen que va a decir después? ¿Is on time, late, or on early? Time. On time. It's early. 2 to 7? 2 to 7. That's right. Right. You are on time. Next, the workshop is at 2 p.m. What is workshop, guys? What do you understand? Workshop. Compras de trabajo. Ajá, es taller. El taller. Digamos que ustedes asisten a una capacitación, le llaman taller cuando van a ustedes a practicar. No solo es de una conferencia que solo están oyendo. ¿En qué se diferencia una conferencia de un taller? La conferencia solo es de oír, el taller es de hacer. Ustedes lo ponen a hacer cosas, ¿va? Entonces en inglés es workshop. Workshop. Taller. También workshop. Se usa workshop para taller de mecánica, por ejemplo. Workshop. Okay, the workshop is at 2 p.m. What time is the workshop? 2 p.m. 2 p.m. A complete answer? It's at 2 p.m. It's at 2 p.m. Or the workshop is at 2 p.m.
Okay. 2 p.m. Ah, oh, am I late? What do you say? Yes or no? No. Yes. 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 Yes, you are. Yes. It's a quarter after two. It's a quarter after two. A quarter after two. That's right. You are late. Okay. Teacher. Yes. Tengo una duda. Yes. La expresión que usualmente salió en con la letra U o ¿qué significa? Solo son como vaya, el O es así, ustedes no sé si han oído bastantes americanos diciendo, oh, así como sería como wow, una expresión wow, de admiración. Ajá. Sí, son expresiones de admiraciones, interjecciones la llaman, va. En español la llaman interjecciones, que quieren decir, en vez de decir, ah, me sorprende, dice, ajá, algo así, va. Son como de sorpresa, ah. Ah, ya decía yo. Así, ¿verdad? Gracias, teacher. En español sería como, wow. No. Yo siento que casi lo mismo decimos en español. Bueno, yo casi lo mismo digo. No sé si porque ya puedo un poco inglés, ¿verdad? Pero sí. Ah, como decir, ah, de veras. Ah, no me daba cuenta, va. Oh, ah, qué sorpresa. ¿Va? Sí. Así usaríamos. Ah. Ah, como que me decir que no me daba cuenta o qué decepción. Un montón de cosas significan, pero son interjecciones que denotan una actitud de sorpresa, a veces de alegría. Yeah, sí. Okay. Now let's go to this. Vaya, ahora sí alguien. Okay. Voy a explicar esta actividad porque va a ser una actividad bien activa. Y no quiero que nadie se me quede. Si alguien ahorita se me está durmiendo, pues ahorita tiene que despertar. Porque si no, no lo va a hacer. Porque oigo por ahí a alguien que está bostezando y ya se nos pegó. No sé quién es porque no veo yo quién los perfiles. Pero vamos a ver. En la primera parte, ustedes van a hacerle las preguntas a un compañero. ¿Son cuántas preguntas? Son 8 preguntas. Y rápido va a contestar usted así en su cuaderno las respuestas. Si, por ejemplo, do you have a job? Yes, I do or no, I don't. Entonces usted lo ponga yes or no. Where do you work? Copie solo el lugar. What do you do exactly? Copie solo el trabajo. Is your job interesting? Yes or no. Solo yes or no. What time do you start work? Solo el número. When do you finish work? También solo el número, ¿verdad? La fecha. Do you like your job? Yes or no. What do you do after work? La actividad. Así de rápido para que nos abunde. Luego, usted le pregunta a su compañero, luego vamos a grupo de 3 y usted le va a preguntar estas preguntas a sus compañeros. Tell me about your classmate. What does he, y usted le va a decir, ah, si le preguntó, por ejemplo, puse a Jorge con Isabel, no, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, me están confundiendo los nombres. A Jorge y a Lorenzo, por ejemplo. Jorge le preguntó a Lorenzo, entonces Jorge va a decir lo que anotó de Lorenzo.
Va a decir, ah, Lorenzo. Okay. Where does he work? Él va a decir, ah, he works at... What does he do? Y él va a decir qué. Okay. ¿Está claro cómo? Vaya, otra vez voy a explicar. Voy a ponerlos en grupo, en parejas. Los voy a poner en pareja. Y usted le... Uno le pregunta todas estas preguntas al compañero y lo anota rápido. El otro, lo mismo. Luego voy a hacer grupos de tres y todos le van a comenzar a preguntar de esos compañeros que tomaron la información. Y le, para esa otra actividad del grupo de tres le van a hacer estas preguntas. ¿Ok? I hope that is clear. Take a capture of this, please. Yes? Okay. There's 16, 7. Fíjate que solo vamos a trabajar uno. Esa es la primera pregunta, ¿va? Do you have a job? Ajá. Okay. Your answer is yes, man. Daniel, ¿cómo ha hecho para trabajar con dos? Porque en dos estaba. Ya lo vi. En uno está trabajando en el teléfono con uno y en el otro con la computadora con otro, va. Sí, que... Ajá. Bueno, continuo. Este es un grupo de tres. Ah, cabal, este es un grupo de tres. Ajá. Okay. Oh. Sí. Farmacia. Ah. Sí, farmacia, pero en inglés. Sí. En inglés, teacher. Pharmacy. Teacher, pharmacy. The microphone. Okay. Yeah, you can say drugstore. Para farmacia. ¿Cómo? Drugstore. Drugstore. Ajá, de droga, va. Drugstore. Pero no es como para una droguería. No, es en farmacia. Es que piensa de droguerías. Hay una diferencia entre pharmacy y drugstore.
Drugstore es para farmacia más de medicina y en farmacia, contrariamente, fíjense, contrariamente, farmacia es más como en Estados Unidos las farmacias como que tienen más ventas así de otras cosas. Venden otras cosas además, no solo. Pero igual aquí, de aquí igual está, aquí, está porque igual donde, aquí. Donde yo trabajo venden snacks, venden bebidas, venden de todo. Okay. Pañales. Pañales. Store. Vaya, entonces pongan farmacia, pues si sí, es que depende de cómo sea la donde usted trabaja. Porque es donde sí, trabajan, va. Lo que serían las droguerías aquí en el país, que se clasifican como droguerías, ellos sí venden directamente. Solo venden solo directamente medicina. Medicina. Solamente medicina. Correcto. Por ejemplo, San Nicolás es drugstore. La San Nicolás es drugstore. Esa sí es drugstore. La San Nicolás. No creo, porque es una dependencia de laboratorio suizo. Y ahí venden de todos los productos. Bueno, todas las San Nicolás que yo conozco son drugstore. Bueno, okay. Las que yo conozco. De acuerdo, teacher. Ok, Lorenzo. Continue. Ok, thank see you, Lorenzo. Okay, and your job is difficult? No. No. Nah. Okay. All right. This is all. It's your turn. What? It's your turn. Ask me. Okay. Do you have a hoe? ¿Qué hace exactamente? Vendedor. Questions in English, please. This is an English practice. Sí, es que la contesté en inglés, pero para explicarle sales. Seller. Así. Next. Is your job interesting? No, it isn't. Oh, sorry. ¿Es la número 5? La 4. Yes. Is your job interesting? No, it isn't. ¿Cómo dijo? Do you have a hoe? Yes, I do. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Do you have? Jaco, is do you have a job? Job. Okay. Job. Mm-hmm. Thank you, teacher. No sé cómo tengo que poner yo Daniela. Daniela. En verdad. No, yo creo que no. Bien, usted tiene que poner Milton. Milton. ¿En dónde? En vez del el he, en vez del he del sujeto.
Sería, diría como, sí, Milton lo hace. No, en la de sí no, sino que digamos como she starts work at 7 p.m. No, 7 a.m. Ahí sería como yo, Daniela starts work at 7 a.m. Daniela finish work at 4:30. Así. Digo yo. Se escucha más. Milton, claro. The questions are directed to Daniela. Así el nombre, Eva. No. You have to ask the question to Daniela. Say, number one, do you have a job? Yes or no, Daniela? Yes, I do. Okay, entonces usted pone yes. Yes. Solo yes. Puede poner como yes, solo yes. No, no, porque no, porque la pregunta es directamente a usted. Usted no es en tercera persona. Ustedes no están trabajando en tercera persona. Yo soy ahora, you. Ahorita lo voy a cambiar a tercera persona. Si no eso, ahí ahorita, ahorita se da sala voy para que vayan a tercera persona. Ahí sí me refería yo a eso. Cuando nos toque responder, ahí sí es. Eso solo es en primera y segunda persona. Tercera persona no, porque en ustedes no, no hay una tercera persona aquí hablando con ella, sino que ustedes. Entonces los verbos no cambiarían. No, porque ustedes son preguntas directas. La, Milton le está preguntando a usted y usted a Milton. No están hablando de nadie más. Tercera persona es cuando hablan de otra persona. Por eso se llama tercera, porque no está en la conversación. Así como ahorita que vamos a entrar ya a los... Ustedes sí están en la conversación, ustedes no son terceras personas. Ya, Daniela. No, porque... Ajá, vaya, ahorita sí. Voy a cerrarlas y van a entrar y ahora sí van a hablar de terceras personas. Ajá, ahí me refería. Todavía no ha unido la otra sala, ¿verdad? Eso voy, aunque sea un ratito que practiquen. Ok. Me salí de un solo. Es como solo es plática, teacher. Yes, ask about your partners. Okay, si quiere, okay. Si quiere, pregúntenme la
Una de la derecha. Bueno. Va, dice, tell me about your classmate o partner. Ajá. Classmate or partner. Okay. Question number one. Where does or she work? What is the name of the partner? Eric? Jessica. Jessica. She works in JC Medic. Continue, okay. Maria Isabel, continue. Where does she work? She works in JC Medic. Okay. Uh-huh. What does she do exactly? She attends the pharmacy. I can't about you. Where does work? Where does he and she? I hear the ambos. That one. She work. Okay, turnes haciendo las preguntas. Primero que Daniela haga y luego Daniela Alejandro, luego Daniela Donay y luego Jennifer. Prácticamente vamos a tener dos respuestas, ¿verdad? Como Daniel va a preguntar solo de un compañero, Daniel Alejandro, solo de un compañero, porque para de todo, okay. Como solo un compañero estuvo con usted. Entonces, sobre el compañero de cada uno de ellos. Ajá, vaya, Daniela Donal, ¿con quién estuvo usted? Con Perla. Entonces, Daniel Alejandro, usted le va a preguntar todo de Perla, Daniela Donay. De she. Ok. Excelente. Aquí. Ok. Entonces, poner aquí Perla. Ok. Uno por uno y así, quickly, please, quickly. Ok. Rápido, rápido. Ok. Where does she work? Perla work at construction. Construction, okay. Works. He works. Works. You do exactly. Dish to dry. Number four, is your how interest? Oh, hey, ayúdame, ¿cómo se pronuncia esa palabra? ¿En cuál? Yes. En la number four. Interest. Interesting. 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 Yeah. Interesting. Ah, teacher, ya está ahí. No, okay, this is no. Interesting. Yes, he does. Hey, what time do you start work? 7 a.m. o'clock. When do you finish work? Excuse me. ¿Qué? Aquí era que usted tenía que hablar de su compañero. O sea, ajá. Usted tiene que preguntarle, vaya, por ejemplo, Milton estuvo con Daniela. Daniela. Usted tiene que preguntarle de Daniela. Milton, pregúntele a Lady de ¿con quién estuvo usted, Lady? Yo no terminé, estábamos dos. Estaba Isabel y Lorenzo. Me fue toda última. Entonces, con Isabel, de Isabel, digamos. Isabel y Lorenzo. Entonces, Milton le pregunta de Isabel. Tell me about the Isabel. Ajá. Ajá, yeah. Continue. Yes, she does. She does. No, tell me about Isabel. Question number one, Milton. Yo le tengo que hacer la pregunta. Yes, question number one. Let me see. Where does she work? Does she have a job? Uh-huh. Does she have a job? Yes. Yes, yes, yes.
Yes, she does. And you? It's 7 o'clock. Okay. Muy temprano, muy temprano. Sí, por eso me admira okay. su horario. Sí, es que tengo privilegios, Jessica me lo da. Ay, no. Trabajan juntos con Jessica. Sí, trabajan juntos. Ah, Jessica es la jefa. Él es el jefe. Él es el jefe. Ok. So Lorenzo es Jessica's boss. Okay. See you. Okay. Perfecto. Isabel, hoy se queda conmigo. Yes, yes. Son 2 horas de clase y aún así nos gustan, ¿verdad? ¿Se han fijado? No se siente el tiempo. Sí, porque yo quisiera que practicaran más entre ustedes, pero el viernes es para eso, acuérdense. Voy a tratar de explicar menos el viernes. Repasen más por su cuenta y así haya más tiempo de que interactúen entre ustedes. Esta misma práctica la van a volver a hacer el viernes, pero... ya con otra dinámica, pero es prácticamente lo mismo. Ok. ¿Y vamos a dar las respuestas el viernes de esto? No, 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 yo digo porque el viernes casi siempre es de repaso. Entonces volvemos a las mismas dinámicas. Entonces lo voy a tratar de hacer más así de práctica, porque no hemos tenido, no nos alcanza el tiempo para mucha práctica. Lo voy a tratar de hacerlo más de práctica el viernes. Ok. Para que agarren confianza entre ustedes, hablando entre ustedes. Ok, see you tomorrow. Have a nice night. See you tomorrow. Isabel, good night. Good night. Good night. Good night. Daniel no se quiere ir. Daniel se quiere quedar a practicar con nosotras. Se me trabó la comp. Dice que eso no le he preguntado. Ay. Si puedo dejar a dos. Eso sí no le he preguntado. Yo cómo sigo las normas que me han dicho. Está bien. No, buenas porque... noches, nos vemos. Ok, see you. Bye. Date gusto, Marisa. Date gusto, aprovecha hoy. Que se desvele, que se desvele ahorita. Qué malo. No, teacher, va a ser rápido. Ajá. Dígame de lo que hemos estado viendo esta semana, ¿qué es lo que le ha quedado dudas? Fíjese, teacher, que más que todo son a la hora de la escritura, que me está costando bastante.
porque yo lo escribo como lo escucho y no es así, obviamente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es lo que me está costando, porque a la hora de leerla yo comprendo lo que vi, lo que he escrito, pero a la hora de poner la palabra, digamos, si quiero saber qué significa, no la encuentro por eso, porque no la escribo como debe ser escrita, ¿verdad? De ahí, teacher, me está costando un poco aprenderme los verbos, pero voy poco a poco, voy intentando hacer una lista, repasarla cuando, más que todo, o si no la grabo y la vengo escuchando cuando venimos manejando, entonces siento que es, me ha ayudado eso, pero de ahí, dudas, me quedó la duda de cuándo usar what, where, más que todo por lo de what era para una cosa, where era para otra cosa. Entonces, esa fue mi duda. Más que todo, eso fue lo que me quedó. Más que todo sería la de ayer, ¿va? La clase sí. De ayer. Vaya, sí. ¿Me permite? La voy a buscar porque no la tengo a la mano. Solo tengo la de hoy. Vaya, ahí las tengo en la pantalla. Exactamente, eso es lo que me costó un poco. Aún siento que me confunde un poco a la hora de hacer mis preguntas. Pero exactamente qué significa cada uno o qué es lo que intento. No. ¿Qué es lo que intento preguntar? O digamos, si por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? Uh-huh. O what's your name, pero las demás sí, la que más me cuesta, y le soy sincera, teacher, es when, y sí, when, el tiempo, no sé cómo usarla. Fíjese que when es en general tiempo, es en general, no, aquí inclusive hasta podría dar como, una cosa es la gramática y otra cosa es la realidad. De uh-huh. Cuando se está comunicando. Pero when es bien amplio, es general, podemos decir. What time is it? What time es más específico. Ahí sí solo la hora. Pero when uh-huh. podría ser cualquiera la respuesta. Podría ser tiempo, podría ser día, mes, año, o hasta frecuencia podría ser. Por ejemplo, when do you study English? Usted me puede decir, I study English every day. Okay. I always study English. Cualquiera podría ser. La cosa es que denote tiempo. Okay. En general, okay. Es bien general. En cambio, what time es más específico, solo la hora. I study English on Mondays. I study English on Sundays. El día, ¿verdad? I study English every week. Ajá. Okay. Ya comprendí mejor este punto del usarlo y cómo usar este buen. ¿Cuándo es que tiempo en general? O sea, cualquiera que denote tiempo. Eso era mi duda, que si solo era como, por decirle, algo como bien limitado, porque creo que me confundí al momento de escucharlas. Es que, creo que which y when fue que confundí. Ajá, porque hay porque uno que... Porque when sí sé que es que son como respuestas limitadas que tenemos como which que era... Which the answer... No sé, algo así. Vaya, when es más general porque está what time, que es más específico la hora, pero también está otro que es how often. How often es con cuánta frecuencia, y ahí sí me obliga a mí a usar un frequency other o un time expression, de aquellos que decíamos every day, every week and once a week. Esas son time expressions, ¿va? Esas
cuando me dicen how often, me obliga a mí a dar una respuesta de frecuencia. Ok. Entonces, okay. Pero, pero when en general, cualquiera podría hacer la respuesta. Ok, sí, esa fue como medio, que me quedé confundida ayer y medio lo vi en un video, pero no es lo mismo, dije yo, preguntarle a la teacher, que en realidad, uh-huh. a qué me quiero referir, a que me lo diga YouTube. Uh-huh. ¿Se acuerda el ejercicio que hicimos? Eso creo que lo hicimos, el anterior, que cuando, como eso lo volví a repetir ayer, pero la primera clase le hice un ejercicio de qué es lo que se estaba tratando de preguntar. Por ejemplo, en la número uno les puse yo una cosa. Uh-huh. Entonces, en la número uno una cosa, ¿va? Entonces, ¿qué palabra de pregunta es la que voy a ocupar? What, ¿verdad? Sí. Les pongo un tiempo, algo que denote tiempo, y es when. Y así, which es también significa cuál, porque what significa cuál, ¿verdad? Pero uh-huh. which, cuál, pero en opción. Que yo tengo una opción de decidir cuál, ¿verdad? Which one do you like? ¿Cuál te gusta? Porque which casi siempre va con one. Bueno, en varias preguntas que dice which one o which ones. Cuando dice which one, quiere decir cuál. Which ones, cuáles. Do you like? Do you move? Do you... Inclusive podría decir do you choose. Específicamente el verbo es seleccionar. Choose. Entonces, which es cuál, pero de selección, de choice. Ok. Entre este o el otro. Perfecto, sí, esas fueron, más que todo creo que esas fueron las dudas y como le digo, lo que me está costando algo es la escritura y la pronunciación, que a mí se me dificulta un poco, pero lo escucho y trato de escribirlo, pero como le digo, lo escribo como yo creo que lo escucho. Ajá, pero yo hago, bueno, no a todo, fíjese de que uno conoce a sus estudiantes y uno le sigue la secuencia a los estudiantes. Y usted de las que me está progresando, porque quizás debe estar repasando en su casa solita. Eso ayuda. Las personas que solo vienen a la clase y ya tiran sus cosas y ahí no hacen nada, esas no progresan. El inglés es de bastante práctica y tiene que haber como una reflexión. Digamos, usted ve la clase aquí, pero usted solita se pone a estudiar y ahí hay una reflexión. Un autoestudio que usted cae en la cuenta de que esto lo entendió o no lo entendió y ve lo que usted puede crear con el idioma. Y usted dice, ah, bueno, hoy vimos lo del do y el das. Y entonces, ¿para qué me sirve el do? Ah, y entonces, ¿para qué me sirve el das? Usted comienza a reflexionar, entonces, ahí es donde se le queda más. Entonces, esa reflexión... No todos la hacen, entonces cuando las personas así como ustedes repasan en su casa, se les nota el progreso. Y yo se lo he visto a usted, no sé si usted lo ha sentido. Pues fíjese que, bueno, esto ya es de las semanas anteriores, con uh-huh. el do y el das, yo me confundía un montón, más que todo para ponerlo, más bien dicho con el das. Yo uh-huh. me confundí muchísimo cuando era para la tercera persona. Pero ahora ya no. Hoy no, hoy ya no. Ya no, y hoy me hicieron dudar, pero decía, no, estoy segura, pero la verdad la pregunta era bastante, para mí, complicada, pero dije, no, ajá. El das, porque no me está preguntando a mí que sí que va a ser él, dije yo. Entonces, ajá, who do you think? Hasta me recuerda sí. la pregunta. Sí. Entonces, pero sí, la verdad sí, teacher, estoy practicando, como le digo, vengo escuchando los verbos, y intento que se me queden, pero me está costando. Entonces lo que yo hago es tener el teléfono a la mano, lo pongo y lo vuelvo a escribir. Y lo escribo como se debe escribir y lo digo, más bien dicho, lo digo y lo escribo, pero lo escribo correctamente. Entonces siento que estoy intentando mejorar eso. Vaya, una sugerencia que le puedo dar es, vaya, haga su propio como diccionario, su diccionario personal. Seleccione un cuadernito
No muy grande, ¿verdad? Pequeñito, como the pocket, que le llaman de bolsillo. Que usted ande su propio vocabulario, ¿verdad? Ahora revise todas las clases, incluyendo con el manual, y escriba todos los verbos y escriba a la par lo que significa. Y trate de pronunciarlos, y ver ahí. Y es como que si de repente le olvidan, usted misma ve ya su propio diccionario. Okay. Ajá, como refrescando, ¿verdad? Pero trate de hacer una retro de todo lo que se ha visto y escribiéndolos. La verdad, tengo uno grande, teacher. Tengo un cuaderno donde voy anotando todos los verbos. Aquí los tengo. Ajá, todos pero... los verbos. Y ajá, pero me dice usted... Haga una lista completa. Una lista completa. Sí, entonces también voy como armando oraciones y las leo, pero... Me da pena a veces decirlas en clase porque siento que lo puedo decir mal o no me van a entender. Entonces, también tengo que quitarme un poco la pena. Sí, pero no, vaya quitándosela. Bueno, eso sería todo. Lástima que no podemos estar más tiempo. No, teacher, le agradezco por aclararme la duda, de verdad. Estaba como todavía con ese término que no entendía, pero hoy sí creo que me quedó claro. Ok. Y como dice usted, voy a practicar más las armar las preguntas para que para la hora de hacerlo sea fácil para mí. Uh-huh. Ok. Gracias, teacher. Ok, have a nice night, María Isabel. Bye. Bye. Thank you.